¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Vamos a analizar esos octavos de final de la Champions League, partidos de ida que hemos tenido en el día de hoy. Comenzamos con el Atlético de Madrid, que se enfrentaba... Ante el Chelsea. El partido finalmente era en Bucarest. El Atlético de Madrid era el local, pero se juega en Bucarest. Con el tema de las restricciones por la pandemia, por lo de la cepa británica. El planteamiento del Cholor Simeone me sorprendió. Yo no esperaba un Atlético de Madrid con un perfil tan defensivo en el día de hoy, con la línea muy atrás, defensiva en el borde del área, y esperando al Chelsea, entregando el balón. Supongo que el Cholor Simeone planteó este partido a no encajar gol, a intentar no llevarse un gol en contra, porque ya sabemos cómo son esto de las eliminatorias. El equipo rival te marque fuera de casa por pues cara al partido de vuelta siempre es más costoso y yo creo que el Atlético de Madrid lo quiso plantear así, eso sí, yo pienso que el Atlético de Madrid buscaba salir a la contra, por eso la alineación en el día de hoy de gente como Joao Félix de también Tomás Lemar, por supuesto que Ángel Correa, Luis Suárez en punta, pero aún así vimos un Atlético de Madrid que generó muy poco no consiguió ningún tiro a puerta en el partido de hoy, sí que es cierto que casi le sale bien el plan al Cholo Simeone porque en los primeros instantes tuvo la ocasión más clara del Atlético de Madrid Tomás Lemar, un centro por parte de Luis Suárez, al segundo palo llegó a rematar Tomás Lemar y se marchó desviado cuando remató pues a portería vacía no estuvo atento Mendy, le permitió rematar a Lemar, pero no llegó a tiempo el futbolista francés para hacer ese primer tanto del partido ese gol hubiera cambiado por completo el partido en el día de hoy, después de eso pues pocos acercamientos por parte del Atlético de Madrid pocas ocasiones claras, muy desaparecidos los hombres de arriba del cuadro del Cholo Simeone, un Atlético de Madrid muy metido atrás, con esa iniciativa para el Chelsea el equipo de Stamford Bridge pues tampoco generó demasiado, hay que decirlo, la verdad que es que los de Thomas Tuchel buscaron remates y demás pero ocasiones claras, claras, hubo poquitas, fue un partido con poca acción según mi punto de vista, tampoco vimos demasiado pero finalmente la segunda parte sí que llegó el tanto para el Chelsea, un despeje de Mario Hermoso, finalmente le cae a Olivia Giroud que se saca una gran chilena para hacer ese 0-1 en el marcador un tanto importante para el Chelsea de cara al partido de vuelta, la verdad que es que el Atlético de Madrid le sorprendió este tanto, después de haber estado yo creo cómodo defendiendo con la línea atrás, al final pues el Chelsea apareció por medio de Olivier Giroud para hacer ese 0-1 en el marcador que complica la cosa fue un tanto con suspense porque el bar entró a revisar la jugada debido a que en un primer momento se anuló porque parecía que había sido pase de Mason Mount y estaba adelantado Olivier Giroud pero tras ser revisada pues la pelota finalmente venía del propio Mario Hermoso así que ese tanto sí que subió al marcador para ese 0-1 a definitivo. La buena noticia para el Atlético de Madrid pese a encajar este gol en el día de hoy que un poquito pues los planes de Simeone no salieran como esperaba el técnico argentino es que en el día de hoy una tarjeta amarilla tanto Jorginho como Mount, dos jugadores muy importantes para el Chelsea y estaban apercibidos por lo tanto no estarán en el partido de vuelta que será eso sí ya en Stamford Bridge Así que lo he dicho, derrota de Atlético de Madrid que da la sensación de que pudo hacer más, de que pudo plantear el partido de otra manera... Fue estratega el Cholo Simeone en este aspecto Salió a no encajar gol en el día de hoy Porque lo he dicho, los goles fuera de casa hace mucho daño Pero al final sí que se llevó este golito por parte De Olivia Giroud, que complica un poco las cosas Al Atlético de Madrid, aún así yo creo que el equipo del Cholo Simeone Está metido en el partido Veremos a ver cómo llega ese partido contra el Chelsea Si recupera jugadores que no estaban disponibles para este encuentro También creo que el Atlético de Madrid no llegaba En su mejor momento de esta temporada, llegaba después De un bajón la semana pasada Tras esa derrota ante el Levante en fin de semana Y luego también el empate entre semana Y a ver qué tal el partido de vuelta, aún así es solamente un gol y por supuesto que el Atlético de Madrid amarillo creo que es capaz de mucho más. Y lo veremos en ese partido de vuelta. Es lo que tiene que plantear este equipo con el fin de intentar pasar en esta eliminatoria. Pero lo dicho se ve en este resultado en contra de 0-1 en el día de hoy. Además de este partido también jugaba el Bayern de Múnich. El actual campeón de la Champions League visitaba al la Lacho y el equipo italiano, pues la verdad que es que fue superado por la pegada de este Bayern de Múnich. Aprovechando también los errores defensivos de esta Lacho. Hay que destacar que Lewandowski marcó el primer tanto para el Bayern de Múnich. Es el gol número 72 de Robert Lewandowski en la Champions League. Y se convierte en el tercer futbolista. Tras Cristiano Ronaldo y Leo Messi en cuanto máximo goleadores de la historia de la competición Murciala marcó su primer tanto con este Bayern de Munich en Champions también Jugador joven, la verdad es que tiene buena pinta este Murciala Y sane antes del descanso hizo ese 0-3 en el marcador, ya en la segunda parte, Acervi cometió un error, gol en propia puerta, y luego reaccionó el Alacho con un tanto por parte del Tucu Correa para cerrar este partido con 1 a 4. Un resultado complicado. El Alacho tiene que ir a Múnich a marcarle 4 goles al Bayern si quiere pasar a la siguiente ronda. No es nada sencillo. La eliminatoria queda ya vista para sentencia. Según mi punto de vista, será muy complicado para el Alacho, pero aún así, por lo dicho, el Bayern de Múnich sigue fuerte en esta Champions League donde defiende ese título que consiguió la temporada pasada. Así que esta es un poco la situación respecto a los partidos que hemos visto en el día de hoy. Me gustaría conocer tu opinión. Opinión acerca de ellos, pues te de abajo en comentarios. Dale me gusta el vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente. Cuídate mucho y sé feliz, que es lo importante. Chao, chao, adiós. Invincible.